Buenas tardes, señoras y señores. CNC Televisión, Canal 2. La televisión regional en el departamento del Quindío. Hoy con el micrófono en la Guinea, aquí al sur de la capital quindiana. La Guinea, la cancha sagrada del fútbol infantil. La cancha sagrada de Boy Toys, la tercera copa infantil Boy Toys. Los juguetes para toda la vida, juguetes para toda la vida lo tiene Boy Toys. Ya saluda a los niños el color naranja o zapote o el azafrán. Envigado, rojo y negro sobre el pecho y la espalda con medias negras. El equipo de los Galácticos. Técnicos muy conocedores de este fútbol. Uno con Envigado Pavita, el otro Julio González, el famoso Coloso. Este goleador del fútbol aficionado hoy en día. Pavita también de gran actuación del fútbol del Quindío, selecciones del Quindío. Se enfrentan hoy en esta tercera copa infantil Boy Toys. Hoy la cámara de Pedro Pablo Gordillo y el pequeño hijo de Cañaveral manejando la cámara de Cañaveral. La pelota en el centro, al árbitro el señor Diego Ospina, todos del colegio de la Asociación de Árbitros del Fútbol del Quindío, afiliados a la liga. Y esto ha arrancado ya, señoras y señores, pelota en movimiento, Envigado, como dicen las señoras de Azafrán. Hay un morochito que se parece a Cuadrado, tiene el número 26, resalta ya el número 26, Davison Murillo. Los morochos son de apellido Murillo, Bolaño, Sinestrosa, Minas. Bueno, a ver, atacando los Galácticos, la primera acción, primero el arquero Campuzano. Primero el arquero Campuzano, cómo juega Envigado. Tienen a Santiago Campuzano con el número uno, Davison en planilla. Davison Murillo, que están en planilla, ya dije. El de la Melenita, el Morenito, el 26, aquí está. Se parece a Cuadrado, dígamele Cuadradito a este Davison Murillo. Dígamele Cuadradito. Venía conmigo en la buseta, Davison Murillo, Balcucho, Santiago Cano, Juan David Roa. Bueno, tiene un apellido de jugador muy bueno, Roa, del Deportivo Cali. Juan Sebastián Zapata, Juan Manuel Giraldo, Santiago Suárez, Juan José Díaz, Miguel Pava, de apellido Pavita, será hijo familiar del técnico del Envigado, José Lozano, Juan Meneses, Juan Felipe García y Juan Miguel Pérez, nómina del color azafrán zapote o naranja. Aquí jugando los de Envigado son naranja, los de Envigado son naranja. La naranja mecánica, la naranja, esta naranjita mecánica que está jugando acá en la Guinea, en los Galácticos del Coloso. Dice el propio Julio González que el equipo tiene base como sede de la urbanización campestre Limonar. Aquella urbanización bonita que naciera por allá en los años 80, 81, 2. Y que nosotros la bautizamos cariñosamente la urbanización campestre Limonar, porque fuimos fundadores de esa lindísima urbanización hoy en día, el Limonar. Vivimos allá en la primera etapa. Tiene al arquero. El arquero es Juan Rodríguez. Señores, tienen a Juan David Osorio, Sergio Santa, Cristian Betancourt, Federico Ramírez, Roger García, Juan José Rojas, Steven Amaris, Alejandro Beltrán, Iván Molina, Juan Montes, Juan Diego Ramírez, Christopher Patiño y Juan David Torres. Hoy tendremos el patrocinio de Drogas Superunidas Unidas por su salud. Ya son tres droguerías, una en el barrio La Clarita, la número 2 frente a Telecor en la calle 19, que es droguería, y la número 3 en la calle 21 frente al bosque. Drogas Superunidas, unidas por su salud. 734-1313. Ya esto ha comenzado. Estamos en el minuto 3 de la primera parte. Están 0-0. Repito, Galácticos de rojo y negro. Parecido a aquel Cúcuta Deportivo de los años 70. Envigado la primera acción. Y el balón se va arriba.
de la barra transversal, se va a la final. Primer remate directo de Balcucho, el número 20. Balcucho, que le digo yo cuadradito, el número 26. Davison Murillo juega como volante por izquierda. Juega en un 4-3-2. No, 4-3-3, me hable Vigado parado. En un 4-3-3. Y los del Coloso, voy a mirarlos acá, un 4-4-2 más o menos. Está jugando. Tienen al número 4 como delantero, Federico Ramírez. Peludito parece. Tiene pintica de argentino, está el número 4. El pelito largo. El número 9 es Beltrán, Alejandro Beltrán. El capitán es el 5. Yo lo vi con el brazalete. Federico, tomalo. No, el que saca la pelota es el central. El que saca la pelota es el central. Allá va el número 11, el central. El número 11 es Juan José Rojas, capitán Rojas. El arquero es el arquero del Coloso. Toque y pase, toque y pase. Juan Rodríguez, el arquero del Coloso. Juan Rodríguez, el arquero del Coloso. Aquí viene la pelota, la primera falta del partido. Falta, que no le falta una buena droguería. Drogas Superunidas, unidas por su salud. La pelota en el centro del campo. Era un torneo espectacular, la tercera Copa Boy Talks. Juguetes para toda la vida. Parece maravilloso mundo infantil, los niños, las niñas. Ya estamos en marzo. Marzo usted puede ser ya separar los regalos para diciembre. Hay tiempo. El tiempo está pasando, el tiempo está volando. Y el tiempo que se va no vuelve. Hoy estaremos acompañando acá en la transmisión. Fuera de lugar. Fuera de lugar estaban los niños de Envigado que atajaban cantera de héroes. Me acuerdo que en el Envigado había medio campo en el año 1999, Coloso. El Envigado era Mao Molina, Quimbayo y Julio Valencia con Aldo Leao. Ese era el Envigado. Dos quindianos. Julio Valencia, Quimbayo, Mao Molina, Aldo Leao. Era el mediocampo en el 99. Era Envigado. Julio Valencia después de ahí se fue a la América. Y Quimbayo se fue a España. César Quimbayo se llama muchacho. Ese era el mediocampo del Envigado. Será Envigado, mano. Y estábamos saliendo de ahí. Ya venía yo, venía Gio Moreno detrás. Venía Quinterito también. Venía hoy que es figura allá en el Medellín. Eso es de Envigado. Yo los conocía allá. Pa. En el año 1999 me tocó. Un poquito más grandecita era categoría prejuvenil. Nada más y nada menos. Se llamaban, o se llama Radamel Falcao García. Quedó campeón nacional con Bogotá. Allá en Medellín le ganaron a Valle. Fue la final, me tocó narrar a mí para todelar en Medellín y Bogotá. Coro campeón Falcao. Él va a perseguir la lesión, ese día fue suplente de Bogotá. Perdieron 1-0. Lo entraron en segundo tiempo, tenían un problema en una rodilla. Y esperaron un niñito de 14 añitos. Digo yo, era prejuvenil, 14, 13, 14 añitos. Pero era muy largo, era muy largo. Falcao, y entró e hizo 3-1 ganaron. El botico hizo 3 goles, Falcao. Campeón nacional prejuvenil con Bogotá. Y ahí se fue. Bogotá al Fair Play. Y de Fair Play rumbo a Argentina al River Plate. Hoy en día está en el Mónaco. Sin poder decir que no recordamos que fue goleador en España, que fue goleador de. Tantos goles que ha hecho. Ahora la noticia es que está incapacitado 15 días, no va a poder jugar. Los partidos con Bolivia ni con Ecuador lo va a poder jugar. Hay una falta para el Envigado, ya va cobrando el niño, el número 26 que elegí yo ahorita, Murillo, Davison Murillo. Y la pelota queda para los Galácticos. Los Galácticos se llamaban por primera vez. Aquí hay uno, Miguel Pavita, ¿será hijo Pavita? Claro, sangre de mi sangre. Vaya a ver a Miguel Pavita si le aprendió algo al viejo. Y era el número 2. Digo, los Galácticos nacieron en ese gran Real Madrid. Ah, Zinedine Zidane, Ronaldo, Figo. No, por favor. Los famosos Galácticos. ¿Sabe qué equipo le decíamos los Galácticos en Ciudad Dorada? A Villar en la 14. Estaba chiquitico el Coloso. Villar en la 14. No, ya se había ido para Estados Unidos. Ya había ido. Ya había ido ya. Quedó campeón y se fue para Estados Unidos el Coloso.
Esos fueron los Galácticos del Real Madrid, por Dios, qué equipo es. Zidane, Ronaldo, Figo, no, por favor. Ay, ay, ay. Bueno, aquí la pelota queda para los Galácticos. Para saque de portería cuando llegamos al minuto 8 de la primera parte. Son 24 equipos que están jugando este torneo. Simultáneamente a esta hora se juega en Montenegro y se juega en la cancha sintética. Llega Murillo con golpe de cabeza, rechaza bien Davison, Davison Murillo. Viene sacando la pelota Beltrán Alejandro. Jugó arriba, mete el balón largo. Y Juan Montes, va Montes, el monito, va Montes. Mete el centro, vuelve otra vez por la pelota, recupera al niño. Cae un hombre, se cuesta en el área. Sí, uy, qué bien, se le cogió pelota. Que vuelve a Campuzano, la soltó. Y se le quedó ahí en el área para evacuar la pelota. La soltaba Campuzano. Muy bien, el remate de Roa, el 9. Roa, el 9, que remataba. De los Galácticos era Beltrán, Alejandro Beltrán, el primera. La primera es que era Musa de los Galácticos. Muy bien, el 7. El niño Montes. Y el remate de Alejandro Beltrán. Alejandro Beltrán. Está acordado que Alejandro Bernal, que también nació con la Tebaida Fútbol Club en el año 2005, campeón nacional de la primera C, el Ipiales Nariño. Hoy Alejandro Bernal es figura del Atlético Nacional. Después de las lesiones que tuvo, ahora el profesor Reinaldo Rueda lo está colocando como titular. Por hecho, se quedó en reemplazo del venezolano que se fue de guerra. Ahora Alejandro Bernal está en ese puesto porque el venezolano era el dueño de ese puesto como volante de marca. Y Alejandro Bernal lo está haciendo ahora ahí en el Atlético Nacional. Bueno, hay una falta a favor del Envigado. Cantera de héroes. Boitoy, kilómetro 10 de la vía al valle, juguetes para toda la vida. Las patinetas, los triciclos, los caminadores, las cabacunas, bicicletas, monaretas, patines, todo lo tiene Boitoy. Y a ellos muchas gracias por creer en así Cervera, el licenciado de Educación Física, que maneja y dirige este torneo, que reitero, se juega en el Montenegro y se juega también en el municipio de La Tebay de la cancha sintética. Allá hay piscina y muchos juegos para los niños. Una obra que reacondicionó y la dejó muy bonita la doctora Sandra Paola como gobernadora. Es una obra bonita que dejó en La Tebay, ¿no? La doctora Sandra Paola, que todavía no suena, por ahí todavía no suena. Sí, sí o no para el Senado la próxima campaña. Hey, tomé la marca, esperemos que sea así. Tomé la marca. Por ahí a lo leíto se oye el técnico, el sin famoso. Falta, roja. El famoso México. Coloso. Goleador del torneo de los pensionados de la Policía 9. Nacional. Hizo 9 esta semana ya. Record. Está de récord, sí. Está de récord porque lo tenía junta con 7. El Mocho, que es de la María, tenía 7 jugadores en la Isabela. Y ahora el Coloso, me cuentan que esta semana con el equipo de Harold, pensionado de la policía, hizo 9. Esta semana los equipos de Colombia, la Copa Libertadores, no les fue muy bien. Medellín perdió con River Plate en el estadio Atanasio Girardot 3-1. Ah, el único que sacó la cara por Colombia fue Santa Fe. Le ganó al Sporting Cristal del Perú 3-0. Ya sabíamos que Tolima lo habían eliminado en la fase eliminatoria. Que a Millonarios también lo sacaron. Ataca el Envigado con Roa, Doha, Roita. Y la pelota se va a la final para saque de esquina. Tiro de esquina a favor del Envigado por sector izquierdo. Tiro de esquina. Aquí alrededor de la cancha se ven los padres de familia, que son los que están los niños acá. La mamá, el papá, la hermanita. Bueno, se cobra un tiro de esquina, pelota arriba y la sacó. ¡Gol! Gol del Envigado. El golpe de cabeza después del rechazo defensivo. Este muchacho que juega la parte posterior. Sí, señores, delgadito, allá va. Se vino del fondo del central y logró el cabezazo
Voy a identificarlo, ya ahí va el niño flaquito. ¿Qué número es? 26. ¿El 2? 26. Este flaquito que viene allí. 26. Ya lo va a mirar. Murillo. No, no, Murillo, este es Murillo, este es Murillo, este es Davis el Murillo. Ya lo vi cuál es, flaquito, ya lo tengo, allá va corriendo. Es el 3 o el 5. El flaquito que nos dé la espalda y ya lo tenemos ya. Vamos a mirar, el 2, el 2, el 2 es Pava, Pava es Pava, Pava el 2. Pero el de ahí, allí viene, ahí viene para acá. Juan José Díaz. Ahí viene para acá. Pava es el 2, claro, se parece a Vista, claro. ¿Juan José? Es el 18. El 18 hizo el gol. Juan Felipe García, Pipe García hizo el gol. Pipe García, señores. Pipe García hizo el primero en el minuto 14 de la primera parte. Envigado tiene 1, los Galácticos tienen 0. Los niños lucharon allá después de que la pelota sobró al arquero Juan Rodríguez. Aquí hay un saque de portería, golpe de cabeza. El Envigado va atacando el Rubio. El número 26 que va con la pelota, Davison Murillo iba. Perdió la pelota, recupera los Galácticos. Se van ahora a buscar el empate. La entrega para el número 7 que es Juan Montes. Mire Juan Montes entregando la pelota por el centro. El balón para Juan José Rojas. Rojas pone a correr al 9 que Beltrán no llegaba. Y marca primero saliendo desde el fondo los del Envigado. Juegan de la naranja mecánica. Vamos a ver, bueno, ese equipo de Johan Cruyff. En el Mundial de 1978 en la Argentina. La famosa naranja mecánica. Hablando de ferretería y materiales para construcción, Hierros de Occidente es la solución. Drogas Superunidas Unidas por su salud. Droguerías Superunidas, la número 1 en el barrio La Clarita. La número 2 en la calle 19 frente a Telecom, que droguería. Y ya la número 3 en el barrio San José y el Bosque y la calle 21. Droguerías Superunidas Unidas por su salud. Atacando a los Galácticos que quieren empatar el partido. La pelea muy bien. Monte, viene el niño, le sacaron el balón. Se lo sacó Pipe. Atrás bien Pavita, se mueve bien Pavita el niño del técnico del Envigado y la pelota va al lateral. Por allá llegan los de Guzmán. Ese es Wilmer. Llegan los Quijotes de Galarcá. Esos son Mac, Miguel Antonio Guzmán, la escuela de Miguel Antonio Guzmán, del finado Miguel Antonio Guzmán. Dice Wilmer, Wilmer, un abrazo. Bienvenido, Wilmer. Los muchachos de Galarcá. Wilmer Guzmán, Mac, Miguel Antonio Guzmán, se llama escuela de formación. Mac, Miguel Antonio Guzmán. CNC Televisión, Canal 2. ¿Cuándo va este partido, Pedro Pablo? El lunes festivo, 2 de la tarde. ¿A este lunes festivo? Ah, este lunes festivo, señores. Horario de la tarde. ¿Tenés por qué es festivo este lunes o no, Pedro Pablo? Estamos celebrando. Hoy es el Día del Hombre, hoy. Hoy aquí, hoy es el Día del Hombre. La fiesta de San José. Por eso es la fiesta de San José. Legítimo esposo y padre putativo de Jesús. Legítimo esposo de María y padre putativo de Jesús. Así como usted que es padre putativo de John Jairo Callebrán. Ah, Pedro Pablo, por Dios. Pedro Pablo Gordillo. Saque de meta para el Envigado. Santiago Campuzano tiene apellido del gran narrador de fútbol. Jorge Eliezer Campuzano. El espectacular de gol que vive el Medellín. Este día tuve el inmenso placer de conversar con él por teléfono. Está en Caracol, Medellín, el estadio Atanasio Girardot. Sigue siendo el gran locutor que yo conocí en los años 70. En la hermosa, bella villa, la ciudad de Medellín. Bueno, se defiende los Galácticos. Mete la pelota para Montes, que es el que ataca. Este bonito, el 7 Montes. Ahí va el pelado. Juan Montes, Juan. A ver, Juan, uno más alto el defensa. Le gana por la tallita. Atacando el Envigado, aquí va Murillito, va cuadradito, vea, los Murillitos, Davison. Murillito tocando la pelota, dejándola para que reciba. Por el medio, marca a los Galácticos. Va llegando Roa, a ver Roa, va el 9, se va Roa. Tiene que salir el arquero. Ya Juan Rodríguez.
Salió Juan Rodríguez por la pelota, sacando Juan de una con la pierna derecha. Hay golpe de cabeza, recupera los Galácticos, Amaris el 6. Amaris, vuelve David Murillo, ahí va Murillito, mete la pelota, vuelve Murillito el 26. Va el Morachito con la melena larga como cuadradito que ya vuelve a la selección la otra semana. El partido frente a los bolivianos en el Metropolitano de Barranquilla. La pelota se va a la banda y saque de costado. No podemos dejar de recordar que este es el patrocinio de Boy Toys. Juguetes para toda la vida. Fábrica kilómetro 10 de la vía al valle. Ese maravilloso mundo infantil, los niños, las niñas, que esperan que el niño Dios llegue en diciembre del 2017. Claro que va a llegar. Todos los juguetes, el niño sabe que es Boy Toys, que son juguetes para toda la vida. El maravilloso mundo infantil, la bicicleta, la patineta, los patines, las muñecas, los muñecos, los carros, la juguetería, toda la tiene Boy Toys. Tercera copa, atacando Roa, tiene que salir el arquero. A ver, queda en mitad de camino Juan Rodríguez, se la agarró Rodita. Recupera los Galácticos. Aquí viene Pavita, vea. No se complicó Pavita. Sacando la pelota para Valcucho, Garaví Valcucho. Es zurdito, qué bien ese zurdito. Qué bueno ese zurdito, número 20, Valcucho. Para pegarle la pelota para marcar, Valcuchito. Ahí Juan Piso, le queda Murillo. Davison Murillo. El Morochito se fue con el balón. Pierde la pelota, otra vez Montes. A ver Juan, vamos Montes, va Juan. Ahí viene Monito, Juan Montes, el del Galáctico. Ahí va el Monito Juan, lo va a hacer al Pavita. Allá va Juan, llega Pavita, cae Pavita y es falta. De Montes sobre Pavita. Falta que no le falte una buena droguería, droguerías super unidas. Unidas por su salud en la Clarita. En la calle 19 frente a Telecom y... Ahora en el barrio San José y el Bosque, va Roa al número 9. Otra vez Roita cambiando la pelota. Roa juega muy bien con Lozano, el 14, José Lozano. Viene el balón de Davison Murillo, ahí va el Morocho, cae al piso. Davison Murillo, el número 26, se mueve bien muchachito. Digo cuadradito, Davison Murillo. Ahí está falta en el círculo central del campo. Van a cobrar los Galácticos, los del Coloso. Ahí va Montes, el delanterito que se juega bien en el equipo del Coloso. Aquí hay falta. A favor, vuelve y cobra Pavita, sacando el balón. Buscando a Roa, el que lleva la pelota. Oh, qué buen pase. Pica Roa, tiene que salir Rodríguez, el arquero. Juan, ahí está Juan. La tiene Juan Rodríguez. Ya despeja con la pierna derecha, sacando el esférico. Otra vez recupera este mono, se mueve bien. El 36, Miguel Pérez. El esférico queda para los Galácticos. A ver qué va el 9. Se desprende Beltrán. Tiene que salir el arquero Campuzano, dice el Vía. La tiene el arquero Campuzano. Saque de portería. La hace con la pierna izquierda. Entra Davison Murillo. Pierde la pelota, recupera a los Galácticos. Saliendo los niños que dirige el Coloso. Ahí hay una falta. Sin directo mano izquierda arriba. Falta que no le falte una buena droguería, droguerías super unidas. Unidas por su salud en el barrio La Clarita, la número 1. La número 2 en la calle 19, frente a Telecom, qué droguería. Y la número 3 ahora en el barrio San José y el Bosque, en la calle 21. Tiro libre y cobran los del Coloso, Roger García. Roger va a cobrar, Roger. 12 en el barrero, dos niños. Arranca Roger, es zurdo, pelota al marco, desviado. El balón se juega a la final, allá en el otro, la otra portería se paró el señor Pedro Pablo Gordillo con la cámara. Está también imprimiendo sus fotos para el archivo de CNC Televisión. Tiene el balón Campuzano para saque de meta de Envigado. Esta naranja mecánica que le está ganando hoy a los Galácticos 1-0. Los Galácticos vienen de ganar en la primera jornada. Se va Montes. Le pegó al marco. Fácil para Campuzano. El niño se acolchona sobre la pelota y no tiene problemas para sacar ya con la pierna izquierda. Saque zurdo. Los arqueros zurdos, como Miguel Calero,
como David Ospina, ahora el arquero de la Selección Colombia de Mayores, que tiene su cita la próxima semana en Barranquilla, frente a Bolivia. Una fecha más de la eliminatoria, buscando la clasificación al Mundial de Rusia. Convocado por Colombia, el arquero David Ospina. Viene con la cabeza muy abajo David Ospina, porque el Bayern Múnich le hizo 10 goles en 2 partidos y lo eliminaron al Arsenal de la Champions. Con Camilo Vargas, arquero del Deportivo Cali, y David González, que esta semana le fue mal frente a River Plate. Es el arquero actual del Deportivo Independiente Medellín, que es el líder del torneo del fútbol profesional colombiano. Esos son los 3 arqueros que ha convocado el señor José Pekerman para los partidos de Bolivia y Ecuador. Ya sacó el capitán de los Galácticos. Viene este bonito número 36, Miguel Pérez en Envigado. Se mueve bien el bonito con el morocho, con Davison Murillo. Aquí está recuperando el hombre del gol, el 14, José Lozano. Otra vez la pelota para que vaya Beltrán, el 9 de los Galácticos. Ya con la talla nomás vuelve otra vez Beltrán. Ahí va. Claro, qué bien ganó. Se va el 9 de los Galácticos. Arrancando, resbala. Recupera Lozano, se la saca, tiene más tallita. Llega Monte, vuelve otra vez Beltrán. Vuelve Beltrán. Y el juez dice que la pelota es a favor de los de Envigado. O marcó la falta para los Galácticos. A ver, sí, falta para los Galácticos. Falta a favor de los Galácticos, acercando cerca al área que defiende el equipo de Envigado. Los de la Naranja Mecánica están ganando 1-0 en el minuto 25 ya. 25 minutos de juego la primera parte. Gol de Juan, de José Lozano. José Lozano. Va a cobrar Rogers, el zurdito, el 18. Va a cobrar Roger García. A ver, tiro libre. Campuzano monta la barrera, tapando el palo izquierdo. 3 hombres en barrera. Esta escuela de fútbol trabaja frente a Cerexpo, la vía a la Tebaida, la sede campestre del Envigado. Ya toma distancia Roger, zurdo, pelota al marco, arriba. La pelota se va desviada sobre la barra transversal, se juega la final. Hay saque de meta a favor de los de Envigado, cantera de héroes. Está jugando la tercera copa Boy Toys, juguetes para toda la vida. Ve al niño, como si cambió la camiseta sin autorización, se gana la amarilla. Y quiere aprendiendo los niños. Se quitó una camiseta que tenía por debajo. Tiene que salirse del campo, tiene que pedir la autorización el niño. Aprende el niño Lozano. Quiere que aprende. Papi, déjala aquí si quiere. Si quiere, déjala aquí. Aquí se la cuida, venga Lozanito. Déjala aquí, tranquilo. Ay, se la cuidado. Claro, está teniendo mucho calor acá. Con esto por debajo, pues claro. Se ganó la amarilla. El niño no sabe, hay que ir enseñando. ¿Qué le enseñando, babita? ¿Qué le enseñando a los niños? Tiene una por debajo. Se la quitó sin permiso. Ay, papá. Ellos van aprendiendo. Hay tiro de esquina para los Galácticos. Tiro de esquina para los Galácticos. Va a cobrar otra de Roger. Es el que cobra todo, el zurdito. Ese es el que cobra todo, Roger. Roger García. Tiro de esquina, ahí viene la pelota. Le pega bien al balón. Salud, salió Campuzano, muy largo el balón. Viene sacando la pavita de fondo. Ahí viene el pavita. Vea qué juego, qué bien. Cómo enganchó, sacó. Le entrega para Lozanito. Aquí viene Lozano. Pierde la pelota. Otra vez Lozano la gana. La mete arriba. El balón que va a quedar para el capitán, que es el número 10, que es Sergio Santa. Sergio, uy, le ganó Roa. Del Envigado, le pega al marco. Uy, la pelota. Por poco llega los de Envigado, Roa. Por el sentido original, en un contragolpe de los de Envigado. Y la pelota se va desviada. Sergio Santa es el capitán de los Galácticos que va a cobrar. Estamos ya a las postrimerías del primer tiempo. De cuenta de Diego Espina, el árbitro. Tiene camiseta verde, fosforescente,
pantalón negro, medias negras. Ataco otra vez de Envigado, ataca el Envigado, pelota abajo, llegó Roa y gol. Llegó Roa, Juan David Roa. Bien, Juan David Roa para rematar. Una muy buena jugada por la derecha. Y ya coloca 2-0 a favor de la naranja mecánica, el Envigado. Los de Pavistas que están ganando hoy el clásico frente a los Galácticos de El Coloso. Pelota al centro. Vamos a ver los Galácticos. Ya va a terminar la primera parte para que el técnico reacondicione el segundo tiempo. Porque vienen de ganar hace 8 días. No sé cómo le iría al Envigado. No lo vimos. Y aquí va Davison Murillo. Murillito va saliendo con los aros de flaco. Juega para Roa, arranca Roa. 9. Va Roa, ok, gana bien, le pegó. Centró. Uy, la pelota se va desviada. Qué bien llega ese niño por la parte derecha. El niño que se caía allá. Ese es el número, ¿qué? ¿Ah? ¿El 20? Ah, Balcucho, Andrés Balcucho. Ese es Andrés Balcucho. Mire, el equipo de Envigado se mueve muy bien con este número, este monito, 36. El Morochito, 36-26. Y Balcucho, los tres volantes. Muy bien. Se entienden bien. El cuadradito y el apoyo que le da el flaquito que hizo el primer gol, este Lozano, este 14, que se ganó la amarilla. Ya va uno destacando los niños. El monito se mueve muy bien, el 36. Juan Miguel Pérez. Juan Miguel Pérez. Con Davison Murillo, el 26. Y Balcucho, que es el que está llegando a los centros, que le hace Roa por la izquierda. Y llega Balcucho por el lado derecho a concretar las jugadas. Ah, veo allá que el rival de los de Calarcá va a ser Fútbol Center. Se acaba la primera parte, señores. Se acaba el primer tiempo. Correcto. 30 minutos de juego, los niños. Gana la naranja mecánica, el Envigado, cantera de héroes. A nombre de Hierros de Occidente, hablando de ferretería y materiales para construcción, Hierros de Occidente, la solución. Y Droguerías Superunidas, unidas por su salud, 2-0. Gana el Envigado a los Galácticos. Una breve pausa comercial y ya volvemos en CNC Televisión. Lozanito. Alcalde de Montenegro. Uy, arrancó. Bueno, nos vamos a lo que vinimos, al fútbol aficionado, al fútbol infantil. Esta copa Boy Toys, juguetes para toda la vida. Maravilloso mundo infantil, ataca a los Galácticos de una. Hay buena disposición. Los niños, los veo muy, muy ricos. Los niños para buscar el descuento y empatar el partido. Ataca Montes, el monito, delanterito que tiene el Coloso. Le sacaron la pelota, es tiro de esquina. Es tiro de esquina a favor de los Galácticos. El primero del segundo tiempo arrancando. Hay cambio en Envigado. Este 11 se había quedado. El niño de Envigado, Santiago Cano. Llega Santiago Cano, el número 11. Pero van a cobrar. Roger, es el Roger el que le pega, el zurdo. Ahí viene, muy bien, qué buen cobro. Salió el arquero. Otra vez, Campuzano, el del Envigado. Campuzano ganó la pelota. Sacando largo, va la pelota para Roa, que va atacando arriba. Sí es el 20, Pedro Pablo Balcucho, que acompaña a Roa en el ataque. Y el número 10 del Envigado es Juan John Sebastián Zapata. Ahora va Montes, del Galáctico va Montes. Aquí saludando al doctor Pava. Está con una mascotica. Fue al de Montenegro. Bueno, hay tiro libre para los Galácticos. Bravo, Wilber Guzmán. La cabeza visible de Mac. Ahí están. Verde y amarillo los niños. Del MAC, Miguel Antonio Guzmán. La escuela de Calarcá. Se va cuadradito, se fue el niño. Se va Davison. Se va Davison Murillo. Apenas arrancando el segundo tiempo. Se fue Davison
en el equipo de Pavita. Hizo dos cambios arrancando el segundo tiempo. Pava metió al número 11, metió a Santiago Cano. Ahora va Balcucho. Balcucho por la derecha. Mete la pelota y rechazo. Ahí va el monito. Miguel Pérez al muro. Pierde la pelota con Roger. Gana bien Roger, que es zurdito. Gana Roger. Entregando la pelota a los Galácticos. Recupera, sin embargo, los de Envigado. Otra vez Miguel Pérez jugando la pelota para que recibiera Zapata Sebastián. El médico queda por sector izquierdo. Cargando el flaco Lozano. Y la pelota la espera el capitán de los Galácticos, Sergio Santa. Santa, uno nombra Santa y se acuerda el mismo de Gustavo Santa. Aquel puntero derecho que naciera en Gaseosas Luz, en la ciudad de Pereira, jugando con los Pereira allá en el Matecaña, en el Estadio Libaré, famoso estadio de Pereira. Puntero izquierdo rápido, de los famosos punteros izquierdos. Estoy hablando de los años 70. Gustavo Santa y el Tato González eran los punteros del Pereira. Después los dos se fueron al Atlético Nacional. Fueron campeones en el año 73. Tato González y Gustavo Santa. Los Santa han jugado bien el fútbol. Bueno, atacando Envigado, se defienden los Galácticos. Estamos con Boy Toys, juguetes para toda la vida. Fábrica de juguetes. Hay cambio en los Galácticos. Va el número 3, el niño número 3. Betancourt, Cristian Betancourt. Y hay cambio también en Envigado, va el número 2. En Envigado va... Pava. Pava ya estaba ahí. Miguel Pava, bueno, el 2. Hay dos números dos. Gol. Del Envigado. La metió el monito. 36, sí. La metió el monito. Mire que hay dos números dos. Ojo con eso. Mire. Pavita que está en buen centro y el dos que entró ahorita. Para que corrija. Mira, mire, vea. Pavito el dos. Y entró el dos. Hay dos números dos. Dígale a Pavo. Dígale que no puede tener dos números dos. Pidió el 39. Sí, sacó al hijo del... No. Sacó al 20, sacó al 17. Sacó al cucho. Y entró el 39. Bueno. Hay dos números, dos allá. En los de Envigado. Pavita el 2 y el otro grande que toca el 2. ¿O no fue así? ¿O es el 3? No, hay 2. ¿2? Ah, bueno. Ya hay problema de Envigado. La puede molestar. ¿Quiere ponerle el 12 o el 22? Vaya, dígale. Ayer, Pedro, ahí dígale. Póngale un espadrapo para que quede 12. ¿Quiere dos número 2? Ah. El 28. Ah, es el 2, el otro 2 es el 28. Torres es el... Ah, no. Ah, bueno. No está aquí. Es el 20, es el 28. Juan José Díaz, ¿cierto? ¿Es que entró? ¿Quién entró? ¿El 2 que entró? Pava, Miguel Pava. El hijo de... Ah, entró Miguel. Sí. El hijo del alcalde. ¿Y el otro 2 que está ahí, quién es? El chiquito. El que estaba en el primer tiempo no es el 2, Pava. No. El 28, el 28. ¿Cuál es? Este. No, no. Está abogando, no. Nada, ya, el que está allá. Ah, este es bueno. ¿Cómo llama? Bueno, la pelota, el movimiento, gana. Déjame, 3-0 está ganando, ¿no? Ustedes. ¿Qué pasó, Cuadradito? ¿Por qué te sacaron? Cuadradito, Davison Murillo. Sacaron el negrito, hombre. David, ¿de dónde usted, Davison? ¿De Chocó o de Tobaco? De Medellín. De Cali. Caleñito David Murillo. Caleñito David Murillo. Juega bien.
Ahí van los niños. ¿Cómo llama este atrás? Terebillero de fútbol. ¿El lateral izquierdo? Dos. Giraldo, Giraldo. Giraldo. Ah, bueno, listo. Bueno, el dos que está ahí. Este dos de atrás, este es Pava. No. Este es Giraldo. Giraldo, bueno, listo. Bueno, está la, va chiquitito como Miguel Pérez, el monito. Dejando para que recupere rápidamente, saliendo Meneses, el 5. Aquí va Meneses. Defiende primero los Galácticos. Otra vez los Salitos metiendo la pelota. Llega Meneses, el 5. Aquí está Meneses, el 5. Este Meneses viene con el balón. Quiere devolverlo. Lo hizo ya con el 18. Juan Felipe García. Atacaba el Envigado. Hay un niño que está solicitando colaboración, ayuda. Para el juego, corre el Coloso a llevarle la agüita bendita. Estamos con Hierros de Occidente, hablando de ferretería y materiales para construcción. Hierros de Occidente es la solución. ¿Cómo quedaron ustedes? Envigado a la tercera Copa Boy Toys. Acá en la Guinea. El partido está 3-0. ¿De la noche dónde jugaron? Con Fair Play. ¿Le ganaron a Fair Play? ¿Le ganaron? ¿Aquí o allá? ¿Aquí también? ¿Le ganaron a Fair Play? Ah, ¿cuánto le ganaron? ¿Cuánto le ganaron a Fair Play? 3-0. Y ahora ganan 3-0. ¿De dónde juegan? Le ganaron a Fair Play. ¿Fair Play de Pepe Maciel? ¿Fair Play de Maciel? ¿El mismo Fair Play? Sí, Fair Play de Maciel. Ay, de que trabaja pobre. ¿Está en San José? Fair Play, Fair Play. Bueno, vienen de ganar, vea, los de Envigado. Esta Naranja Mecánica. Los de la Naranja Mecánica, los niños acá. Está la semilla de nosotros. Están estudiando, ¿no? Claro. Ah, hay que estudiar, niños. ¿Están hinchas de James Rodríguez o no? Claro. ¿Sí? Ah. A ver. Bueno. Balón que se va desviado. Sí, son hinchas de James Rodríguez estos niños. Bueno, viene por la pelota el arquero de los Galácticos, Juan Rodríguez. Buzo verde, sudadera negra con vivos verdes sobre los costados. Ya sacaron la pelota quedando para que ataque los de Envigado. El monito le pega al marco desviado. Juan Miguel Pérez, el rubio. El rubio, Miguel Pérez. Va otra vez Juan Rodríguez por la pelota. Drogas Superunidas Unidas por su salud. La número 1 en el barrio La Clarita, la número 2 en la calle 19, frente a Telecom, qué droguería, y la número 3 en el bosque, atacando el Envigado con Zapata, Juan John Sebastián. Va Sebastián Zapata, la tiene, domina el balón, se la sacan, ahí saque de costado Drogas Superunidas Unidas por su salud, CNC Televisión, Canal 2, entró, llega Envigado, ahí la sacó el arquero. La sacó Juan. Juan Rodríguez, muy bien el remate. Era Roa otra vez. Se la sacó a Roa el 9. Qué bien Rodríguez el arquero. Y hay tiro de esquina para el Envigado. Tiro de esquina para la Naranja Mecánica. Por la derecha van a cobrar los niños del Envigado que ganan 3-0. A los Galácticos de Limonar. Ahí viene ya el pelota. El Envigado al ataque. Viene los Galácticos. Otra vez el Envigado. Llegaba al molito. Viene el rechazo. Pelota para Roa. Aquí va Roa al 9. La cambia para Mereces. Viene el mono. Miguel Pérez. Y hay rechazo. Balón que se va a la banda. La tocaba el Envigado Zapata. Juan Sebastián. Ya sacan. Atacan los de Galácticos. Juan José Rojas. Viene Rojas. Lo está marcando primero en el rechazo Mereces. Viene por el balón, lo recupera, lo de Envigado. Atrás, ahí va el monito, Miguel Pérez, este monito. Aquí viene Miguel. Ahí va el gordito, este gordito, mira, está gordito el niño, Miguel Pérez. Metió una buena ola. El esférico arriba, el que atacaba era Santiago Suárez. Y la pelota se va a la banda y saque de costado. Un lateral de Drogas Superunidas, Unidas por su salud. Va por ella el número 10, que es John Sebastián Zapata. Ya va sacando, entregando la pelota.
Viene Raúl a buscar la roba, si viene con la pelota. Se fue, le pega de afuera, roba, bien voló el arquero. Voló el arquero Rodríguez y la sacó al remate de Juan David Roa. Bien Roa, los remates de media distancia. El número 9 del Envigado. La pelota se ve sobre la matica de plátano y los árboles de mandarina. Acá en este escenario deportivo que nos rodea la bonita naturaleza. La Guadua en el fondo. ¿Qué canal qué? Allá están los árboles. Esa sombrilla que usted alcanza a ver. Este partido. Oiga, el señor de la cámara, para que enfoque un poquitico ese árbol bonito allá, que parece un parasol ese árbol bonito allá. Grande, inmenso, donde está el kiosco del profesor Vera. Francis Vera, director de este torneo, licenciado en Educación Física. El profe Vera. Eso que llegan son los de Football Center, que están llegando allá. Camiseta a fondo azul, manga blanca, pantaloneta blanca. Van a jugar con los de Calarcá, con Mac, Miguel Antonio. Se ganó la tarjeta amarilla por no pedir permiso para catarse la camiseta. Ya saben que la próxima vez se pone ese buzo por debajo, le da calor, pide autorización del juez para que no lo inhabilite de pronto esa amarilla. ¿Cuántas amarillas inhabilitan? ¿Dos o tres? Cinco. ¿Seguidas? ¿Una o dos amarillas? ¿La tercera? ¿Tiene la primera? Ah, bueno. ¿Y no borra? ¿Son consecutivas? ¿No borra? ¿Sí borra o no? No, no borra, eso suma. Eso no borra, eso sigue sumando. Ay, ya sabe los aritos para que la próxima vez no le saque la amarillita atacando el Envigado. Hace más por el partido del equipo de Envigado. Juega más, tiene más labor de conjunto. Vea, el morito, mire, de afuera le pegó. El chiquitico Miguel Pérez, Juan Miguel. Juan Miguel, llegamos a minutos 15. 15 minutos de juego. En la parte final, señores, Envigado tiene 3. Los Galácticos tienen 0. Y es el segundo partido que gana los de Envigado. Cantera de héroes. El técnico es Pavita, que jugó mucho fútbol. Llegaron los de Football Center, los niños. Bueno, a ver si se me colocaron acá al frente los de... Escorre muy tico, nenes. Eso, muchas gracias, niños. Muy amables. Recupera Campuzano, que se ha llegado. Va saliendo con el balón. Hablando de ferretería y materiales para construcción y hierro de Occidente, es la solución. Hay una falta a favor de los Galácticos. El que cobra siempre el 18, Roger García. Roger García para cobrar. Aquí viene cobrando Roger. Ataca otra vez Beltrán, Alejandro Beltrán. Llega Montes. Corta los de Envigado. Esta es la figurita de Morito. Juan Miguel Pérez. El 36 del Envigado. Se mueve bien. Zurdito. Ahí va con la pelota, con la derecha. La entregó bien. ¿Qué pase hizo? Metió la pelota para Roa. Tiene que ir a marcar rápidamente Steven Amaris. Y sacó la pelota a la banda. Tanque de costado, Trocas Superunidas, unidas por su salud. CNC Televisión, Canal 2. Esta semana tenemos eliminatoria del Mundial de Rusia, el próximo Mundial. Y Colombia jugará frente a Bolivia el martes a las 3 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Allá al frente está el profe Vera con la tablita, el César Vera. Director de ese torneo. 24 equipos que juegan simultáneamente con Montenegro, con la Tebaida. Ya está jugando a esta hora los niños, Copa Infantil Boy Toys, kilómetro 10, vía al Valle, juguetes para toda la vida. Patinetas, bicicletas, monaretas, patines, muñecas, muñecos, todo lo tienen. Boy Toys, la fábrica de juguetes.
el kilómetro 10 de la vía al Valle. Gracias a ellos, la empresa que apoya a César Vera y apoya esta cantera de fútbol acá, señores. Este semillero del fútbol nuestro, el fútbol quindiano. Aquí está la esperanza nuestra de los jugadores del Quindío para buscar la proyección a nivel nacional. Este torneo que realiza Profe Vera. Gigante queda acá en la carretera principal que va al Valle del Cauca, pasando por un costado del municipio de La Tebaida, dejando el Club Campestre. Al sur de la ciudad de Armenia es Gigante. Y va atacando, la figura, está bonita, es la figura, vea cómo gana bien la pelota. Mire cómo la metía de zurda, juega bien con las dos piernas. Atención, arranca con derecha, con izquierda, va roja, roja, le pega abajo. Tiene que ir Rodríguez el arquero. Qué bien ese niño Juan Miguel Pérez, es la figura, el monito del equipo de Envigado. Juan Miguel Pérez es la figura, ese niño, el monito. Número 36, no lo olvidemos, Juan Miguel Pérez. De Envigado siempre nos trae unos jugadores muy buenos. El año pasado tenía uno, un volante 10, excepcional ya. Ya claro, ya pasó la época para esta categoría de infantil. Y lo trajo de Envigado, ahora está costando 36. El monito. Juan Miguel Pérez. 19 minutos. En la parte final, gana Envigado una media chalaca de rechazo defensivo. La pelota acá arriba, falta. Va a cobrar el capitán que Santa, Sergio Santa, en el equipo del Coloso. Sergio Santa. Estamos ahí a... ...24 de marzo, es el día del locutor profesional colombiano. 24 de marzo. Otro cambio en los Galácticos. Va el número 2. El Galáctico Juan David Torres. Y se va el monito que estaba marcando la punta. El número 4. Federico Ramírez. Y entró Juan David Torres, el número 2. La pelota es para Beltrán, Alejandro. Ahí va Alejandro. Lo marca Menezes, le saca la pelota como habita. Se la sacó y la tira larga. Aquí viene Montes. Rechazando. Cae falta. Falta sobre Jullón Sebastián Zapata. Que no le falte una buena droguería. Droguería Super Unidas. Unidas por su salud. La número 1 es la Clarita. La número 2 en la calle 19 frente a Telecom. En la número 3 en la calle 21. 734-1313. El teléfono. Por la pelota, atacaba Montes. Recupera el Envigado en salida, jugando por el sector izquierdo. Arrancando con la pelota. Hablando de ferretería y materiales para construcción, Hierros de Occidente es la solución. Bueno, a ver los Galácticos. Uy, lo presionaron, le sacaron la pelota. Abajo el arquero primero, Juan Rodríguez. Dominó el balón Juan Rodríguez, ya saca. La gana la figura, la ganaba Miguel Pérez. Ha recuperado Menezes, el número 5. Menezes gana el balón, lo recupera y lo saca Menezes. Marcan falta acá. Falta a favor del Envigado. Falta a favor de la Naranja Mecánica. Le ganan los 3-0, los niños. Recordamos que hay inscritos 24 equipos. Esta tercera copa, Boy Toys, juguetes para toda la vida. Boy Toys. Juegan en Montenegro, juegan en La Tebaida. Y la sede oficial es esta. Aquí. En la Guinea. Pelota del Envigado. El chiquitito que se va al piso. La gana. Aquí está la figura. Vea, Pérez. Este niño. Miguelito Pérez, Miguelito Pérez, el número 36. Sí, señor, allá va este otro gordito que está en el segundo tiempo. La pelota queda
La buscaba Roa. A ver, ahí va, ahí va. Le saca el balón. El chiquitito que entró ahora le sacó la pelota. Falta. Falta a favor del Envigado. Y la cobra, la figura. El número 36, Juan Miguel Pérez. Esa es la figura, es bonito, Juan Miguel Pérez. 22 minutos, vaya pidiendo esa coche. 22 minutos de juego, ya nos vamos. Juan Pedro Pablo. El hijo del alcalde. Muy bien, la figura es el niñito Miguel Pérez. El 36, el bonito. Vea, el que va a cobrar la falta, tiro libre. Ahí va. Echa la bendición el niño, con la derecha, mire. Arriba, la metió al otro arco, vea. La metió al otro arco. La metió en el otro arco. Ahí para los Galácticos, ya calentando los niños de Galarcá, los de Mac, Miguel Antonio Guzmán. Ahí está Wilmer Guzmán, la cabeza visible del equipo, Miguel. Wilmer Guzmán calienta a los niños de Galarcá para jugar de verde, amarillo, un vivo rojo al costado izquierdo. La escuela de fútbol Mac. No veo la cachaza hoy, que siempre acompaña a Wilmer. La cachaza Hernández no está hoy con ellos, pero está Wilmer. Es el hijo del fundador de esta escuela, Mac, Miguel Antonio Guzmán. Para jugar contra Fútbol Center, me parece que los que estoy viendo al otro lado. El Envigado no cesa en su ataque, se defiende los Galácticos. Señoras y señores, acá, en el municipio de La Tebaida, esto es de La Tebaida. Fuera la temperatura, después de que la semana soportamos fuerte invierno. Ya agua ha caído en el Quindío ahí. Hay noticias por desbordamiento de los ríos, las cañadas. Pero no como lo que está sucediendo, Dios mío bendito, en el Perú. Horrible lo que se está viendo por televisión. Lo que pasa con el fuerte invierno en el Perú. Pierde la pelota, recupera a los niños, los Galácticos. Van saliendo. Betancur, Cristian Betancur va con la pelota, se le va la banda. Viene Mereces para el Envigado, sacándola. Bueno, hay falta. Sí, saque de costado. Para los Galácticos, Cristian Betancur, que ya saca la pelota, entrega para Montes. Lo está marcando el número 2, Fabita. Pierde el balón, gana Montes, ganó Montes. Se le fue el balón a la final, dice el juez. La pelota se ha ido y el saque de portería a favor del Envigado con el arquero Campuzano. Saque de meta. No olvide, Pedro Pablo, 24 de marzo, día del locutor profesional colombiano. Me parece que ese día tienen unos invitados ustedes especiales, ¿no? 24. Viernes, ¿de qué 8 días viernes? 24. Ya el locutor, no va a invitar al locutor profesional Cañaveral, que no es profesional. Él es un perifoneador, John Jairo Cañaveral. Ese dice que es locutor. Ataca Roa, ojo, Envigado. Roa, uy, para el cuarto, sacó al arquero, qué bien. Y gol. Muy bien, Roa. Ha hecho tres goles, Terio, ya. Tres goles ha hecho el niño Roa. Juega muy bien, juega muy bien. El Udú viene defensa, la salida del arquero se la sacó bien y la tocó suave. Para el 4-0 a favor del Envigado. 26 minutos de juego en la parte final, señores. 26 minutos de juego. Esto realmente está comenzando, esta es la segunda fecha. Los niños, ellos no bajan la moral, no bajan la fuerza. Ya ven que cada 8 días tienen su partidito acá. Se entretienen, no solo como diversión, sino como juego para que vayan a aprender. Mira, esta es la figura, este. Ese bonito. Con derecha, con... Mira, mira cómo colocar la pelota. Mira, qué jugador va a ser ese niño. Ese bonito. Juan Miguel Pérez. Juega muy bien. Con derecha, con izquierda. Muy bien juega el niño. Juega muy bien el niño. Juan Miguel Pérez, el rubio. Bueno. La pelota se viene. No, no salió. No salió. Niño, falta. Hay falta. Lo marcaba Joan Sebastián Zapata. Viene y le da la mano. Escúcheme, hermano. Y se gana la amarilla. Se gana la amarilla, Sebastián. Sebastián, rompete el cuero.
Tiro libre para los Galácticos. Ah, le dieron a Roger, ve. Le dieron a Roger. Este es Roger que le pega bien con zurda. Roger. Lejo. Tase. Roger García. Va a cobrar Roger. Vamos, Roger, con todo. Montes. Allá. Va, Roger. Cobra Roger. Ahí va la pelota. Golpe de cabeza, rechazo defensivo. Y el balón se fue a la final para servicio de esquina. Estilo de esquina para los Galácticos del Coloso. El Coloso 8 días, la mayoría son de la urbanización campestre Limonar. Eso no es un barrio, es la urbanización campestre. Ya cobra otra vez Roger, que el que cobra todo pasa la pelota larga, que le pega bien. Muy bien le pega al niño Roger. Atacaba el número 18 para destacar el equipo del Coloso. El trabajo que hace este niño Roger, que es zurdo. Montes arriba el delanterito. Estar el 10. Te lo hace como back centro el capitán Sergio Santa. Y en el Envigado, pues, hay que levantar la cabeza para el goleador Roa. Y el monito que dijo en la figura, Juan Miguel Pérez, el número 36. 36. Atacaba. Los Galácticos defienden el Envigado. Viene el balón. Hay falta. Otra vez sobre Roger, que juega bien, por eso le dan. Esta es la segunda jornada de la tercera Boy Toys Juguetes Vida. La juguetería para ese maravilloso mundo infantil que son los niños. La encuentra ahí en Boy Toys, kilómetro 10 de la vía al valle. Desde ya en marzo usted puede ser separado para diciembre. Los regalos de los niños. Cobra Roger al marco. Bien Campuzano. Qué bien el arquero. Encajó bien Campuzano, el arquero de Envigado. Y nos vamos ahí ya. Pablo CRC Televisión, Canal 2, cámara de El Niño de Cañaveral, Gordillito 2, Gordillito 2. Don Pedro Pablo, muchas gracias. A CRC Televisión, un abrazo al gerente. A Carlos Alberto, un abrazo. Que así ya no me olvidó, Carlos Alberto, no lo veo. A Gilberto Montalco, mi amigazo. Un abrazo a todos los muchachos que hacen parte de CNC Televisión. Nos veremos en 8 días. Y nos fuimos. Nos fuimos, como dicen los corraleros del Majagual. Segunda victoria para el Envigado, esta vez 4-0. Sobre los Galácticos que vienen de ganar en la primera salida hace 8 días. El equipo del Coloso pierde. Gana Pavita el duelo de dos grandes jugadores. Pava y el Coloso. Gustavo Domínguez Sánchez le dice a ustedes muchas gracias por su atención. Nos veremos yo mediante en este mismo canal, en esta misma pantalla, en 8 días, CNC Televisión. Como siempre yo les digo a ustedes, buena suerte y buen camino. Juan Dairo Aguilar, eres el goleador del Envigado Cantrero, y si hablemos del partido, ¿cómo le pareció? Muy duro contra un equipo muy bueno, gracias a Dios fuimos a ganar. ¿El torneo hasta el momento cómo lo están viviendo? Bien, bien, vamos de primer lugar. Toca esperar los resultados de los otros. ¿Por qué les gusta el fútbol? Porque yo nací con ese don, Dios me lo dio y lo quiero. Vamos, mi profesión. ¿Y a quién admira? ¿Qué? ¿A quién admira? A Messi. Porque es una pulga, desde pequeño ha sido jugando harto y él lo admiro mucho. Juan Miguel Pérez es una de las figuras del Envigado y hablemos del partido, ¿cómo le pareció? Pues el partido es muy duro, contra un rival muy bueno. Supimos manejar el partido, concretamos goles, ya. ¿Y el torneo hasta el momento cómo lo ha vivido? Pues el torneo está difícil, vamos muy bien en la tabla y gracias a Dios vamos de primeros. ¿Por qué le gusta ser el futbolista? Pues porque, por muchos sueños. Llegar a lo grande, no sé. Miguel Pa, bueno Miguel, y hablemos del partido, ¿cómo le pareció? Muy bueno, gracias a Dios ganamos y ya. ¿Por qué le gusta hacer fútbol?
porque me parece muy divertido. Hacemos deporte. Y es el deporte que más me gusta. Sergio David Santa, y hablemos del partido, ¿cómo le pareció? Pues, partido estuvo de ida y vuelta, el otro equipo supo controlar nuestros pelotazos y los pases, y ahí nos comenzaron a coger en contraataque para los goles. ¿El torneo cómo lo ha visto hasta el momento? Pues, está muy reñido, los tres grupos son muy buenos, hay unos equipos muy buenos, con muchos jugadores, con mucha técnica. ¿Hasta dónde quiere llegar usted en el fútbol? Hasta el fútbol, hasta lo que más se pueda, hasta lo más posible. Juan José Rojas, eres otro de los integrantes de Galácticos, y hablemos del partido, ¿cómo le pareció? Pues es un partido muy abierto, tuvimos muchas opciones, pero no las pudimos concretar. ¿El torneo hasta el momento cómo lo ha vivido? Pues con equipos muy jodidos y muy duros. ¿Hasta dónde quieren llegar? Pues queremos pasar a la zonal. Julio González, él es el director técnico del Club Galácticos Limonar Fútbol Club, y hablemos del partido en sí, ¿cómo le pareció el balance que le da? Pues me deja un balance bueno a pesar de los cuatro goles recibidos, por lo que tuvimos opciones de meterla, de concretar algunas jugadas. Nos tocó con un equipo muy jodido, muy complicado como es Envigado, entonces ahí es donde uno se da cuenta realmente qué es lo que tiene para el torneo. En este momento, ¿el torneo cómo le ha parecido? ¿Cómo ha visto el nivel técnico? No, me ha parecido muy bueno, excelente. Estoy contento con mi grupo por lo que han venido haciendo. A pesar de que estos dos partidos, uno lo hemos ganado, el otro lo hemos perdido, pero he estado contento con el balance de ellos. ¿Considera que le alcanza para llegar al zonal? Pues los partidos hay que jugarlos y esto es así. Hay que ir pensando partido a partido. Como organizador del torneo, hasta el momento, ¿cómo ha sido el nivel técnico y qué podemos destacar de esta segunda fecha? No, un parte muy positivo porque la verdad, muy buen nivel. De hecho, pues están iniciando. Es un espacio nuevo que los niños empiezan a explorar porque estos niños vienen de jugar en espacios muy reducidos. Pero la verdad, muy bueno el nivel técnico, y a medida que va avanzando el torneo se van consolidando equipos. Unas gratas sorpresas como lo son el equipo de Finlandia, que lleva dos partidos ganados y jugando muy bien, y el equipo de Calarcá Fútbol Club, que no lo teníamos en los planes, excelente equipo, y yo creo que van a estar en la disputa de los cupos para el zonal de la ciudad de Ibagué. El proceso de formación se complementa mucho con ese tipo de torneos. Sí, la verdad es que aquí este es el examen. Los equipos trabajan toda la semana y su examen es acá los días sábados en el torneo Copa Boy Toys. Importante la vinculación de la empresa privada, en este caso Boy Toys, con el apoyo a esos torneos que realmente escasean ese tipo de apoyos. Sí, Pedro, la verdad es que muy agradecidos, y no solo es apoyar una vez, ya vamos para el tercer año y cada vez se consolida más el torneo y más el patrocinio. La verdad es que sí, gratamente sorprendidos pues con el apoyo de esta empresa año tras año, y sea la oportunidad para agradecerle al doctor Juan Antonio, que es el pilar pues de este torneo.